¿Qué tal, amigos? Seguimos en Santiago de Cao y estamos registrando imágenes del pésimo estado en la que está esta carretera de penetración a Santiago de Cao. Precisamente estamos aquí en campo, in situ, con Luis Segura, conocedor de la problemática del distrito de Santiago de Cao, para que nos pueda brindar la información y otros temas que vamos a tocar, ¿no? Lucho, esta carretera es un peligro latente. Hemos podido registrar imágenes en diferentes tramos donde amerita, pues, que se pueda dar un mantenimiento de emergencia. Así es, Jorge, muy buenos días. Gracias más bien por la visita y la preocupación que tienes por la problemática que vive el distrito de Santiago de Cao. Mira, tú verás, tú acabas de decirlo, es un peligro latente. Lamentablemente esta carretera ha sido construida en el año 2013. Desde el 2013 para acá, el año pasado se le hizo un mantenimiento, pero un mantenimiento en pésimas condiciones. Imagínate, donde se ha hecho el mantenimiento, hoy día se ha hecho un deterioro peor a lo que estuvo. Algunos tramos que presentan, pues, grietas, huecos, baches, hundimiento y todo esto, pues, vale la redundancia. Ya se han dado accidentes, Luis. Sí, y esto puede ocasionar mayores accidentes, porque esto sigue deteriorándose. Y el deterioro es por la falta de mantenimiento, adecuado mantenimiento a estas carreteras, que son carreteras de prácticamente industriales, porque por aquí transitan los vehículos de capacidad de alto tonelaje, como son las de Trupal, las bobinas, el carbón, bagazo y la caña que sacan por aquí las empresas, ¿no? Y lo lamentable, Lucho, que por esta carretera a diario, pues, transita el alcalde, funcionarios, y pareciera que no tuvieran el interés de poder realizar gestión ante la región, la provincia de Ascope, ante el gobierno central. Es lamentable, porque nuestras autoridades, entre comillas, porque creo que aquí no existen autoridades, ¿no? La autoridad debería estar preocupada por la problemática constante que vive el pueblo y darle solución. Mira, esto me pareciera que el regidor o el alcalde o los funcionarios no transitan por esta pista. De repente tengan un helicóptero que viene y llega. Hasta el momento no hemos visto a ningún regidor que se pueda pronunciar. ¿Qué están esperando? Mira, no han hecho nada. 4 años que ya prácticamente se le dan. No han hecho nada. Imagínate hoy día que ya están a puertas de salir. No, una preocupación que han tenido, creo, los regidores, autoridades en nuestro distrito, es lamentablemente haber elegido a gente que no está preparada. Gente que no conoce nuestra realidad y que no tiene una idea de visión a futuro en nuestro distrito. Que estamos ya comprobando que hasta el momento no hay respuesta de nuestras autoridades, ni la distrital, provincial y regional. Mira, aquí hay una situación que a veces el pueblo desconoce y a veces la prensa también podría de alguna manera desconocer. ¿Qué ha hecho el alcalde, al margen de lo que no ha hecho el alcalde distrital? Que ha hecho el alcalde provincial, que también es parte de sus funciones velar por el desarrollo de los distritos que componen la jurisdicción provincial, y deben invertir ahí. Yo digo, pregunto, ¿qué ha hecho nuestro alcalde provincial de invertir en el distrito de Santiago de Cao? Cuando también es su jurisdicción de preocupación y de gestión en esta parte del distrito. Registrando imágenes del pésimo estado de la carretera, como estamos registrando en imágenes. Cualquier cosa podría pasar, señoras y señores. Vemos que se sigue hundiendo la carretera, también vemos una parte ondulada, lleno de baches, huecos, y esto es un peligro latente en este tramo de la carretera, cerca a Trupal, y otros puntos que hemos podido registrar en el trayecto. Estamos en otro punto crítico y vemos que es un desastre la carretera. Así es, tú mismo puedes comprobar, Jorge, y esto es un constante peligro para nuestra población. No, día de día puedes verlo, pero de noche, imagínate una persona que venga a una emergencia, sabe que ves apurado o no conozca la carretera, acá puede haber muchos accidentes.
¿no? Y vamos a lamentar. Se podría dar una tragedia, Lucho. Por eso, y estamos acostumbrados a eso. Que primero la tragedia y después vemos que el problema que ha habido, ¿no? Acaba de pasar el señor alcalde. Así es. Pareciera que no se diera cuenta y que es lo que estaría esperando. Mira, tú lo acabas de ver, ¿no? Pasa la autoridad por acá, pero pareciera que el problema para ellos no existe, ¿no? Y pasa, normal, problemática continuará, ya se va. Y el pueblo que se queda ahí, pues no. Porque lamentablemente la idiosincrasia de nuestro pueblo es eso. Elige, pero nunca le reclama a la autoridad. Estamos en toda la curva, Lucho, y vemos que han roto el pavimento aquí. Creo que han instalado una red de agua o desagüe. Me parece que es una línea de agua, porque un día pasé y lo vi aquí, incluso al señor alcalde mirando el trabajo que estaba haciendo con una tendida de tubería de 2 pulgadas. ¿Este trabajo lo ha realizado la municipalidad? Estaba personal de municipalidad. Había personal de la municipalidad. Sí. Y mira, esta es la situación como la dejan, una trampa mortal, ¿no? Y en todas las curvas. En toda la curva. O sea que es un peligro inminente. Mira, y esto que si yo lo saco y lo encontré asfaltado, tengo que asfaltar. Son reposición, ¿no? O sea, si saco asfalto, repongo asfalto. No lo han hecho, lo han dejado así. Lo han tapado con tierra y ahí está, como tú lo ves. Lamentable, lamentable. Esperamos que el subgerente de transporte y tránsito tome acciones inmediatas, ¿no? No puede estar así en esta situación la carretera. Ojalá, porque tenemos funcionarios que están en puestos de trabajo que no son competentes con su profesión, ¿no? Imagínate los rompemuelles que han hecho recientemente, que es un abogado el que ha estado ahí. Bueno, imagínate. ¿Qué conoce un abogado? Falta de criterio. De capacidad para realizar las cosas, ¿no? El criterio lo puede tener cualquier persona, pero la capacidad es la que tiene que demostrarse en los hechos. Imagínate que un abogado te diseñe un rompemuelle. O sea, más sabe de construcción que de leyes. Cada zapatero su zapato, pues, maestro. Lamentable, ¿no? Muy bien.